Hay personas que creen que habían diferencias, favoritismos en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Miren, por ejemplo, en Hechos 6, ¿recuerdan cuando se tienen que buscar teóricamente los primeros diáconos? ¿Cuál era la necesidad? ¿Que las viudas, todas? No, las viudas de los helenistas estaban desatendidas. Las viudas de los helenistas estaban desatendidas. ¿Por qué las otras no? Porque en teoría hay una suposición, el texto no lo deja claro, pero puede ser una posibilidad muy grande, se diera prioridad a otras viudas y no a otras, en concreto a las helenistas. Y por eso los recursos, mira, llega la ayuda humanitaria, llegan los recursos, vamos a dar primero a estas viudas, que son las de casa, las de nuestro territorio, las hebreas, que se han convertido al Señor, y luego a esas helenistas medio griegas. Es posible que eso pasara en la iglesia. Hermano, a veces hay personas que me dicen, debemos ser como la iglesia primitiva. Hablan así como si en la iglesia primitiva no hubieran problemas. Siempre la gente me dice, ahora en la iglesia hay mucha hipocresía, ahora en la iglesia hay mucho egoísmo, ahora en la iglesia hay mucha enemistad, ahora en la iglesia hay mucho de eso, deberíamos ser como la iglesia primitiva. Y la gente dice eso como si en la iglesia primitiva todos se amaran, se abrazaran todos los días. Hermano, si Santiago está diciendo que no haya favoritismo, es muy posible que Santiago haya visto favoritismo y por eso llama la atención a la iglesia. Si Pablo escribe, por favor, ¿qué hace un hombre acostándose dentro de la iglesia con la esposa de su padre? Ruego a Evodia y Sintique que hagan las paces de una vez. Había un conflicto entre dos hermanas. ¿Por qué habla la iglesia de que no hayan divisiones entre vosotros? Que no haya eso entre vosotros. Porque esas cosas pasaban. ¿Saben por qué? Porque desde que la iglesia existe, desde que Dios tiene un pueblo, somos pecadores. Hay conflictos, hay roces. Si no fuéramos pecadores, no tendría que existir un mandamiento que es soportaos los unos a los otros. Pero ¿por qué hay que soportarse? Porque a veces las relaciones tienen conflictos. Somos pecadores en las manos de Dios, siendo transformados por Dios, pero todavía no somos un cuerpo glorificado. Luchamos con la carne, luchamos con el pecado. Hay veces que uno tiene un mal día, no contesta bien, uno no saluda a alguien, uno se le cruza un cable y hace una mala mirada en la iglesia y eso provoca una herida, cualquier cosita puede pasar. Pues somos de carne y eso puede traer heridas, puede lastimar, puede dividir, puede traer una contienda, pueden pasar muchas cosas, por eso nos tenemos que corregir, por eso nos tenemos que exhortar, por eso tenemos que orar unos por los otros, ayudarnos unos por los otros, si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar uno encima de otro, cuidándonos, puliéndonos, porque hierro con hierro se aguza. Porque somos pecadores. Lo que no podemos es acomodarnos en el pecado de saber cómo somos pecadores y siempre ha habido defectos, aceptemos todos los defectos. No hay que luchar contra ello. Hay que buscar ser perfeccionados en Cristo. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.